Hey, ¿qué onda amigos? Estamos de regreso en Gasta Vegas y en el día de hoy estoy destrozándome mucho la voz y no importa porque tengo que mostrarles algo bastante bueno y no es solo que ahora soy un superhéroe, ni tampoco que tengo una espada super chetada que, bueno, lanza ondas expansivas, no, sino que tengo que mostrarles algo bastante interesante, pero primero necesito llamar a mi auto porque nos dieron unas ubicaciones en las cuales vamos a poder encontrar autos especiales de la edición de Mad Max. Así es, esta película post-apocalíptica en la cual, bueno, saben que se encuentran pues estos tipos de autos extraños. Vamos por ellos, pero como ya les digo, no sin antes llamar a mi auto. Ok, pues ya nos lo han entregado, lo tenemos aquí. La verdad es que hace un buen ratillo que no lo veía, pero uff, sigue estando igual de maravilloso que siempre. Vamos a subirnos porque la primera ubicación la voy a marcar en el minimapa a continuación. Por cierto, me acabo de dar cuenta que en la tienda tenemos una de ofertas que uff, está súper genial. Pero bueno, la primera ubicación está en justamente esta parte de acá atrás. Se me había olvidado. Ahí está. Así que vamos a darle para allá. Bueno, yo me voy despidiendo y nos vemos cuando vaya llegando. Ok amigos, ya vamos llegando. Voy a aparcar aquí porque la última vez que me metí con el auto me lo robaron. De hecho, por eso fue que no lo habían visto un rato. Me costó mucho encontrarlo. Dirán, pero es un auto pintado de naranja con una calabaza. Sí, pero aún así me costó un buen encontrarlo. Así que vamos a ir a la ubicación y vamos a ver qué pasa. Ya estamos de regreso y nada, simplemente apareció este camión, esta grúa, no sé cómo decirle. Parece como mate, pero digievolucionado. Nada amigos, vamos a probarlo. La verdad, tiene una buena apariencia. O sea, vean todo eso. Tiene ahí una cosa, espero que no sea de ningún símbolo que nos pueda afectar, ¿saben? Pero tiene aparte como que ese detalle de desgaste. No se alcanza a apreciar mucho ahorita porque es de noche. Vamos a buscar un lugar un poquito más iluminado. Pero véanlo, ahí ya se alcanza a ver ese desgaste que tiene, esa corrosión. Justamente que tienen todos los autos de la edición de Mad Max especial. Que se ven ya como que desgastados, como si fueran viejos, ¿no? Ok, vamos a tomar el camino acá. Hay un poquito de luz, sí, hay un poco de tráfico, lo sé. Muchas personas salieron a pesar de que se les pidió estar en cuarentena. Ok, bajamos aquí, ahí está. ¿Cuarentena por un virus? No, porque muchos estaban convirtiendo, ya saben que se estaban convirtiendo en pies grandes. Me gusta, ok, ya prendió la luz aquí. Me gusta el detalle que le dan, pues digamos que tipo corrosión, tipo ya desgastado. También el hecho de que, bueno, las ventanas y todo esté tapado con esa rejilla. Es algo que me encanta mucho, no se ve el personaje. O bueno, tu avatar no se ve aquí adentro, vean, ya ven. Eso también me encanta mucho. El hecho de que tenga acá atrás una tipo grúa, pues siento que está como que muy, como que, saben, quita un poco de espacio, pero en decoración se ve bien. Me gusta también que sea como el tipo molde que ya vimos antes de Optimus Prime, saben, ese camión, ese tráiler, pero pues que le cambiaron muchas cosas. Vamos al siguiente punto, que lo marco aquí a continuación. El siguiente punto está en un lugar de hecho bastante especial para muchos. Está o debe de aparecer al menos ahí. Debe de aparecer al menos por esta zona de aquí. ¿Y por qué especial? Porque saben que ahí llegan a pasar muchas cosas raras. Es pues el tipo pueblo este que está aquí a las afueras. Vamos para allá a ver si puedo llegar con este tráiler. Y nos vemos a continuación. Bueno amigos, pues aparte del humo que ya estaba echando, la verdad, estos trailers para el tema de conducción están bastante malos. Se sobrecalientan mucho, se baja luego lo que es pues la barra, ya saben, de pues de, yo qué sé, de uso que tienen y demás, se desgastan. Pues vamos al otro punto y vamos a ver qué pasa. Bueno, que digo, vamos a ver qué pasa, como si pasara alguna otra cosa. El carro está hasta allá. Ya saben que cada uno que llegas a esa ubicación,
Tienes que, pues, yo que sé, avanzar un poco, moverte por ahí y te aparecerá este carro en automático. Para quien no lo sepa, esa es la forma de que spawnen estos carros. De que tienes que saber la ubicación, sí tienes que saberla, pero pues, bueno, lo de menos. Pues, este carro ya lo había visto antes en un evento en el cual tienes que, bueno, pelear contra zombies y demás. Sí, es un carro que tiene como que el estilo de Mad Max. ¡Ay, se va! La verdad, esas cuchillas, más que nada, es como que lo que más impone. Tiene, por si, bueno, se lo preguntan, sí, tiene baja automática cuando algo choca con ellos, los destruye. Es un carro normal, no le veo gran cosa, no le veo gran detalles. No tiene la parrilla como tenía el otro tráiler en los visores y demás. Yo creo que es un carro más para carreras, saben, como en el universo de Mad Max obviamente se llevan y se hacen muchas carreras. Yo siento que sería un carro más así que para otra cosa. Vamos a probar la baja automática que tiene aquí, pues con algunos peatones. No se preocupen, ellos son dobles de riesgo profesionales. Ustedes no lo intenten con ninguno de sus amigos, ni mucho menos. Ellos han practicado toda su vida para ser atropellados con un carro con púas. Ok, ya puede dar la vuelta. Así veo que son un poco difíciles de controlar, pero pues tampoco van tan mal. Ok, bien, también hace daño a los vehículos, eso es algo bastante bueno. Vamos a ver, explotamos un vehículo. Bien, bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Ya he marcado la siguiente ubicación. Vámonos para allá. La verdad, se armó un buen caos ahí con el auto. Al final vino un tal Freddy, sí, un Freddy, y me dijo: necesito este carro, se ve muy bueno. Y se lo di. Ok, aquí no ha pasado nada. No sé si la ubicación era aquí. O sea, sí era aquí, pero no sé si aquí o cruzando la calle. Y bueno, amigos, de hecho, pues ni cruzando la calle, en realidad tenías que venir hasta acá arriba de este hotel. Ya apareció, ya está ahí, 50 metros, no está tan lejos. Vamos para allá. Vamos. Ah, ok, ya lo estamos viendo. Ok, este tiene un buen detalle. También el otro tenía como que ese detalle de sangre y demás. Pero este auto, creo que es el definitivo de Mad Max. Y me gusta mucho que tengan todos esos detalles como de rejas en los vidrios y demás, para que no te puedas ver, o yo que sé, un enfrentamiento zombie, por ejemplo. Me gusta mucho, por ejemplo, todo el detalle que no se llega a apreciar aquí porque estamos en un callejón, voy a salir. Pero todo el detalle, además de fierros y cosas que trae incrustado, por ejemplo, acá atrás trae estos pinchos. En la parte de la puerta trae allí un par de placas de metal. La parte delantera, el parachoques, que bueno, en lugar de parachoques sería como que para arrollar gente o para, yo que sé, llevarse autos, perdón. Vamos a probarlo contra un auto en un par de velocidad. Déjenme agarro velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a chocar. Este no tiene daño, yo sé que no tiene daño, pero vamos a intentar chocar contra un auto. Ok, sí, lo esquiva, bien, bien, sí, se los lleva. Sí, el parachoques sirve bastante, bastante bueno. Avienta los autos y a las motos, bueno, ni se diga, ¿verdad? Ni se diga las motos. La verdad lo veo bastante bien. Me encantó este auto. Creo que me lo voy a quedar. Lo voy a llevar con mi colección. Con los otros dos. Más el auto especial que Santa me dio. Y bueno, espero que les haya gustado el video, amigos. Que se hayan divertido. La verdad les pido mil disculpas por mi voz. Estoy un poquito destrozado. Y bueno, miren mi super espada legendaria. Ataca a distancia. Así que nada, como ya dije, sean divertidos, que es lo más importante. Recuerden pegarle un buen like, así como ese golpe que me acaban de dar, y suscribirse para más videos de este tipo. Y así nada más, nos vemos en el siguiente video.